Ayuda, Señor, por tu Espíritu Santo, ayuda que los niños puedan comprender la importancia de arrepentirse del pecado y creer en el Señor Jesús y como Él es el único que les puede salvar. Ayuda, Señor, que esto sea de bendición para todos en ver el cambio en las vidas de los niños. Pero ayúdanos a nosotros también, Señor, que estamos mirando versículos de la Palabra de Dios para dejarte cambiarnos, transformarnos en la imagen de Cristo. Pero sabemos que aunque quisiéramos controlar nuestra ira y amargura, Señor, no, amargura no será posible si tú no nos ayudas por el Espíritu Santo y tú ayudas a los que son salvos. Así oramos, Señor, por algunos que pueden estar aquí y no son salvos de verdad todavía, que acepten a Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, estamos mirando esta semana diferentes aspectos de lo que llamamos consejería o orientación, ¿verdad? Para otros. Pero realmente la base y el remedio de todo es base, pecado, porque hay problema. Remedio, Cristo. Fe en Cristo, entregarnos a Cristo y el poder del Espíritu Santo. Así es que dije anoche que todos tenemos tendencias a un pecado o al otro emocionalmente. Anoche hablamos de los que tienen tendencia a la preocupación, a la depresión, ¿verdad? Al desánimo. Y hay otros que tienen la tendencia para irritarse y amargura y enojarse muchas veces. Si usted no tiene ninguna de esas dos tendencias, puede pasar las hojas a tu vecino y a lo mejor ayuda a otra persona, ¿verdad? Pero como dice 1 Corintios 10 a 13, todo lo que nos pasa de tentaciones y pruebas es común, es cosa de ser humano. Y por esa razón, usted probablemente es una persona que llora fácilmente, que se desanima fácilmente, y hablamos de eso anoche. Incluso si usted no estaba aquí o conoce a alguien que no estaba, no tengo la grabación de anoche, pero tengo grabaciones de la última vez que enseñé eso y puedo ponerlo en CD o subirlo a Facebook o lo que sea. Si hay alguno que quiere escuchar lo que enseñamos anoche, puede darle esa hoja o puedo publicar la hoja incluso en Facebook, ¿verdad? O en Sermon Audio, de esa manera. Pero de cualquier manera, esta noche ya vamos de los introvertidos, depresivos, llorones, para los iracundos un poco y amargados. Vamos a tener de base aquí a Efesios 4, 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Y vamos a invitarles todos a ponerse de pie. Los niños han estado mucho de pie, ¿verdad? Y a lo mejor no nosotros, no tanto. De pie para leer estos versículos juntos, ¿ok? Hebreos 12, del 25 hasta el final del capítulo. Perdone, luego es Hebreos 12, primero Efesios, lo que está aquí, gracias. Mire esto, no me escuche a mí. Entonces, Efesios 4, ¿verdad? 25. Luego hay un versículo en Hebreos para explicarlo. Ok, entonces, Efesios, ya estoy mirando mi Biblia en Hebreos, como estoy hablando de Hebreos. Entonces, Efesios 4, 25. Todos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia con toda malicia.
antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pueden sentarse, ya hemos orado. Entonces, tenemos aquí un mandato, ¿verdad? Airaos. Así que ya puedes sentirte bien, es un mandato de la Biblia que usted debe enfadarse, ¿verdad? Debe irritarse, dice aquí. Airaos. Pero luego dice, airaos, pero no pecar. Y eso es lo difícil. No voy a entrar en todo esto esta noche, de qué significa. No obstante, la idea es que nosotros debemos airarnos a cosas realmente malas y no a las personas. A lo que hace la persona, pero no la persona misma. Y no airar por cualquier cosa, sino por lo que realmente es serio. Hay aborto, hay asesinato, hay abuso de niños. Debemos airarnos, pero por las cosas malas. Y entonces no pecar por airarnos por cosas personales. Y eso es lo que más nos irrita, las cosas personales. Más que lo que pasa en la guerra de Rusia y Ucrania, es que mi esposa me gritó y eso me irrita. Eso es la tercera guerra mundial. No importa lo que pasa allí, pero lo que importa es lo que pasa en mi vida. Y eso es un pecado, de airarme por ofensas personales. Debo airarme por ofensas contra Dios. Están martirizando cristianos en este mundo. Debemos airarnos en cuanto a eso del martirio de cristianos. Están abortando hasta 1 millón de niños al año. Eso debe enfadarnos, irritarnos, ¿verdad? Pero no hacerlo de una manera de pecar, dice allí. Pero lo que pasa es que esto comienza, ¿dónde? En capítulo 4, versículo 30, dice cómo comienza y cómo termina esa ira. Versículo 30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Estoy haciendo Dios triste cuando yo me comporto mal en estas cosas. No contristéis el Espíritu porque yo fui sellado en él para el día de redención. Eso es el remedio, el poder del Espíritu que me santifica, que me ayuda hasta que llegue al cielo, al día de la redención. Habla de eso. Pero quítense de vosotros, número uno, toda amargura. Comienza con amargura. Eso es lo que es Hebreos 12, versículo 15. Dice que hay una raíz de amargura. Cada día yo salgo fuera de mi casa y allí hay unas malas hierbas que no estaban allí el día anterior. Pero esta mañana estaba como todos los días algunas malas hierbas como medio metro de alto y no estaba ni allí ayer, ¿verdad? Pero en una noche creció, pero es porque ya tenía una raíz. Y así es que en cualquier momento iba a brotar. Es raíz de amargura. No comienzo con querer hacer malicia y matar a las personas. Eso es el último paso aquí en versículo 31, ¿verdad? En 4:31 termina diciendo toda malicia. Malicia es querer hacer mal, vengarme de las otras personas, y eso es pecado. Pero también al principio es pecado. Pero la amargura dice, está en mi corazón porque alguien me maltrató, me siento que yo no merezco esto, estoy amargado, y casi siempre como está adentro lo niegas. No sé cuántas personas yo hablo con ellos y es evidente que están amargados contra sus padres, sus esposos o algo. Y yo digo, ya veo mucha amargura en usted. Yo no estoy amargado, yo estoy bien, no tengo ninguna amargura. Es que se nota cuando tiene amargura. Pero la amargura a veces no se nota la persona porque cree que lo puede esconder. Pero la amargura, dice en versículo 30, se convierte en enojo. Otra vez enojo está adentro. El corazón empieza a palpitar y enojarse, ¿verdad? Mi esposa tiene palpitaciones malas del corazón y ella a veces tiene que decir, niños, cállense. Mi esposo, cállate. Porque ya me va a hacer palpitar el corazón, ¿verdad? Por irritarme así. Y así es que esto comienza con enojo adentro.
que forma palpitaciones y presión alta, diferentes cosas adentro, pero entonces el enojo llega a la ira. La ira es una explosión, ¿verdad? A lo mejor es una conversación normal y claro que lo hice. Y así lo digo con palabra cortante, brusco, ¿verdad? Y eso es la ira cuando sale, ¿verdad? Pero la ira convierte entonces en discusiones de gritería. Empezamos a gritar uno al otro. Debe tener una regla en la casa que yo, por gran lástima, nunca he tenido, como debiera haber tenido, de nunca levantar la voz, si no sea que hay fuego o que hay una persona a la distancia que hay que llamarle, pero nunca levantar la voz, especialmente en la ira. Pero como somos demasiado iracundos, levantamos la voz y entonces hay gritería y discusiones. Y en medio de las discusiones hay mala decencia. Eso es empezar a decir, tú siempre haces esto y tú eres así. Y son las acusaciones de cosas malas que es la otra persona o que hace la otra persona. Hablo mal, mala decencia, decir mal de la otra. Y eventualmente la gritería no ayuda bastante. Hay que hacerles mal, hay que enseñarles una lección. Ellos van a pagar por esto. Ya es malicia. Así que allí en medio tiene la ira, que comienza con amargura, termina con maledicencia y gritería, ¿verdad? Pero todo comenzó, como Hebreos 12, como una raíz, la raíz de amargura. Así que voy a hablar con la primera parte de esto muy rápido, porque fácilmente puedo tardar 2 días solo en la primera parte, la primera parte. Ustedes tienen las hojas, tienen papeles. Párame en cualquier momento si tiene un comentario o pregunta, ¿ok? Pero no va, muchas veces, como dije anoche, la gente le llega con un problema y el problema dice, el problema es que mi esposa grita a mí. No, el problema es mucho más profundo. ¿Por qué usted se reacciona hacia su gritería? Porque estaba gritando. Entonces, mira más profundamente a porque usted se irrita, no solo porque ella me molesta, ¿verdad? Sino es algo dentro de mí que se puede irritar. Mi versículo lema de la vida es Gálatas 2:20, estoy crucificado juntamente con Cristo. Pablo dice en otro texto, me muero a mí mismo cada día. El hecho es que si uno está muerto a sí mismo, crucificado con Cristo, un hombre en un ataúd muerto no va a reaccionar. Y si yo le pego y él se despierta, no estaba muerto, ¿verdad? El hecho es que yo digo, yo soy un cristiano crucificado con Cristo, pero cada cosa me irrita. Entonces no estás muerto a ti mismo, ¿verdad? Si usted está reaccionando siempre, es que tienes que morir a ti mismo. Así que tenemos que buscar los síntomas de la ira. El problema no es siempre exterior, ¿verdad? Pero aquí encontramos, número uno, un síntoma. Yo no estoy irritado, yo no estoy enfadado. Bueno, tienes un síntoma, ¿verdad? Nos irritamos con disgustos fuertes y repetidas. El carro siempre sigue con el mismo problema. El hijo repite un acto de olvido, de derramar la leche o no hacer su cama. Hay un descuido y desobediencia de otros una y otra vez y nos irritamos, estamos disgustados de tantas cosas que repiten malas en la vida. No necesito disgustarme, pero lo hago, ¿verdad? Por mi propio pecado. Otro síntoma de la ira, o podemos decir sinónimo de la ira, es demanda emocional por un cambio de circunstancias. Berrinches, ¿verdad? Ay, yo quiero mi caramelo, no quiero que me haga esto, no me ponga en la cama para dormir, ¿verdad? Y a veces como adultos hacemos nuestros berrinches, ¿verdad? Pero de una manera por otras cosas. Pero otra evidencia que usted está enojado o amargado es que quieres destruir algo. Destructor de un evento o causa que nos agrada. A veces resulta de querer vengarse y humillar el objeto de la ira y resulta en odio de ellos. Note, esto puede ser peligroso a la familia, con esposas e hijos y quienes uno puede dañar.
Hay personas que tienen cosas en la casa, ¿verdad? O quieren pegarse uno al otro. Hay personas que quieren vengarse y humillar a otra persona y quiere destruirlo. He tenido por lo menos un hijo que era fuerte. Cuando se disgustó, fue a su cuarto. Cuando dije a tu cuarto, pero entonces pegaría la pared. Hasta así un gran hoyo en la pared, ¿verdad? De pegar la pared de su ira. El hecho es que hay personas, he escuchado varios, que así están irritados y quieren destruir cosas alrededor de ellos. Pero dice, yo no estoy irritado. Mira, si tú quieres destruir cosas, estás irritado, ¿verdad? Tienes disgustos, demandas, deseo de destrucción. Y otra evidencia que estás distorsionando cosas. Allí tienes una montaña bonita, grande, pero usted está mirando nada más un poco de tierra enfrente con un animalito saliendo por allí. Y eso cerca de la cámara parece tan grande como la montaña detrás, ¿verdad? Hay un dicho en inglés que hacemos un mountain out of a molehill. Hacemos una montaña de una colina de un, ¿cómo se llaman los, estos animales debajo de la tierra? Que topos, de topos. Entonces, hacemos así como molina de topo en una montaña. Y cosas que son más pequeñas parecen grandes. Y esto nos molesta, que tú has hecho esta cosa tan grande. Y a lo mejor no es tan grande, solamente tú estás haciéndolo grande. Y eso es lo que le irrita a usted. Luego tiene causas de la ira, disgustos. Para eso vamos a leer Números, mientras que nos comenta, busque Números 20. Hermana. Correcto. Correcto. Ah, sí, exactamente. Y eso es porque es tan peligroso a la familia. Se daña a sí mismo con eso, ¿verdad? Pero el hecho es que realmente quiere dañar a una persona y como la persona no está allí, daña la pared. Muy bien, ¿qué son las causas, los disgustos de la que causan la ira? Números 20, 1 al 13. Vamos a ver aquí. Números 20, déjame buscarlo porque tengo micrófono y si le pongo a leer textos largos, la gente lo pierde en línea, si está encendido en línea. Entonces, Números 20, 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó allí. Y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua en la congregación, se juntó contra Moisés y contra Aarón y habló al pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a ese desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Ellos están irritados con Moisés. Y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Es que Dios tenía prometido la tierra prometida, pero tenían que pasar por el desierto para llegar allí. Muchas veces Dios nos promete bendiciones futuras, pero nos lleva por pruebas para llegar a las bendiciones, y eso nos irrita, ¿verdad? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. La última parte del versículo 6. Versículo 7, y habló Jehová con Moisés. Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Antes Dios había dicho, pega la peña una vez en Horeb para que salga agua. Esa es la segunda vez que no tienen agua. Y él dice, no pegar la peña, hablar a la peña, no más eso. Y entonces la vista de ellos y darás su agua y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación. Entonces Jehová tomó la vara como Dios le había mandado. Y entonces, versículo 10,
fue delante de la peña y dijo, oído, ahora rebeldes, os hemos de hacer subir aguas de esta peña, como si él iba a tomar el crédito en vez de dar crédito a Dios. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas por la gracia de Dios y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿quiere leer versículo 12 conmigo de allí en adelante hasta 13? Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, se puso aparte como justo en hacer eso. Note entonces que el Señor está diciendo, Moisés, tú vas a pagar consecuencias a la gente, pero quiero la causa de su ira. Uno era frustración con sus metas y las circunstancias irritables que no se cambian. Muchas veces es frustración con autoridades, con los padres, los esposos, los jefes, los pastores, los maestros, que no aprueban nuestras acciones. Así se irritaron con Moisés. Otras veces vienen por causa de otros seres queridos que no nos respetan. Esta gente no me respeta, pensó Moisés. Así a veces esposas, hijos, hermanos, no me respetan y estoy irritado. Muchas veces no tiene enfoque tu ira y se irrita por cualquier molestia. ¿Alguien puede buscar Proverbios 17, 14 que habla de esto? Proverbios 17, versículo 14. Si lo quiere encontrar, si usted está mirando en línea, puede usted buscar la Biblia, este versículo, y leerlo en casa. ¿Qué dice? Si alguien quiere leer. Muy bien, no dice con quién está irritado, solamente hay discordia, hay desacuerdo y hay no un enfoque exacto, pero es como soltar las aguas y pronto toda la familia está peleando. ¿No has visto esto con tus hijos? Si tienes tres niños o incluso dos, ¿a quién comenzó la pelea? Él, y están peleando, pero siempre culpando a otros y no sabe ni dónde comenzó, sabe solo que ya hay muchas aguas de pelea, ¿verdad? Allí es lo que dice. Pero así es que, ¿cómo podemos manejar a los críticos, verdad? Daños o la ira dirigida a la violación de nuestros supuestos derechos nos irritan. ¿Por qué me trata así? Yo tengo derecho de pasar y usted me estorba y dice que no puedo hacer esto. Especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Especialmente si alguien nos causa dolor por su crítica. Y después de nuestros esfuerzos de ayudarlos, esto es lo que pasa en Éxodo 32 con Moisés, de 7 a 14, no voy a tomar tiempo a leerlo, pero allí Moisés dice, Señor, la gente me quiere matar, y quería matarle allí. Y dice, ¿qué he hecho yo? Solamente estoy obedeciéndote, Señor, y ya has dado agua, maná, todo, pero me quieren matar. Y así es que él estaba bien irritado con la gente, por miedo de ellos, ¿verdad? Y así es la tercera cosa, especialmente si alguien quisiera matarnos. Puede ser bueno o si resulta una defensa contra el agresor injusto, amenazador, pero eso produce adrenalina para una fuerza especial. Miedo puede ser bueno. Tengo miedo, tengo que correr rápido. Eso es buena cosa. El miedo le ayuda en un sentido. Pero otras veces el miedo es como, ¿por qué me asustaste? Entonces ya estás irritado con el que le causó este miedo, ¿verdad? Entonces tenemos que otra causa de la ira es lo que leemos en Efesios 4, amargura. Amargura significa agudo. Es como tener una pinza o un alfiler agudo y querer, ¿verdad? Dar a la gente que me molesta, y es lo que dice allí en Romanos 3, 14, habla de la amargura como una de las evidencias que uno es un pecador.
Uno dice, yo no soy tan gran pecador, pero Romanos 3:14 dice, versículo 10, todos son malos. En versículo 14 dice que tienen amargura en sus bocas y corazones y es una señal. Pero hay una ira buena, ¿verdad? Y todos queremos creer que eso es nuestra ira. Sí, yo me irrito, pero es justo. Es una ira justificada. Mira, Cristo mismo echó fuera los cambistas de monedas. Así es mi ira contra la gente. Y queremos creer que nuestra ira es una cosa justa. Pero eso es solo ira contra injusticia contra Dios, para avanzar el reino de Dios. Nunca es para una ofensa personal. Si hay un falso profeta, debo tener ira contra la mala enseñanza, ¿verdad? Porque aleja a la gente de Cristo y de la salvación. Eso es indignación justa por la gloria de Dios y no por ofensas personales. Pero aquí encontramos que hay que notar otras ocasiones en la vida de Cristo. Si lees Marcos 3:5, por ejemplo, y vamos a ver algunos más, pero no leo los versículos. ¿Qué dice Marcos 3, versículo 5? ¿Alguien quiere leer eso? Esto de cambistas de moneda no era la única vez que Jesús se irritó. ¿Ok? Marcos 3:5. Ok. Cristo estaba sanando al Señor en el sábado y la gente irritada por esta sanidad en el sábado y el Señor se enojaba con ellos por su corazón duro que quería dejar al hombre sufriendo en vez de sanado, ¿verdad? Y así es que los religiosos en Mateo 23, 13 al 15, si lees allí, va a encontrar que ellos ponen su diezmo y todo más importante que la misericordia y la justicia. El Señor dice que hagas diezmos, pero que pongas énfasis en misericordia y justicia. Y así es que el Señor allí se irrita, sepulcros emblanquecidos. Y así el Señor se irrita mucho. Nota que nunca hay pérdida de control en el Señor. Siempre hay templanza, control emocional. Él podría predicar, escribir, pero cuando nosotros tenemos una ira emocional pecaminosa, perdemos control. Usted está bien irritado con tu esposo, ¿verdad? Ra, 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 ra. Ok, escribe una carta muy tranquila, ¿verdad? Y empieza a escribir tu lección de la escuela dominical en este momento. No, ¿cómo voy a escribir ahora esto? Estoy demasiado irritado. Cristo nunca perdió ese control. Así uno puede escribir, predicar, estudiar con más inspiración y más logia, incluso en estos momentos, si es una ira cristiana. Hay distorsiones causadas por el enojo. Primero, hay conversación áspera. En vez de hablar suavemente, hablamos con amargura, con gritería y distorsiona nuestras conversaciones. Palabras llegan a ser sarcásticas, cortantes, que significa cortante, hasta carnales, significa de sarcástica, ¿verdad? Pero aquí encontramos que eso es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Otra distorsión causada por el enojo es distorsión de su propio concepto. Debemos considerar otros mejores que nosotros mismos. Pero nosotros muchas veces tenemos un concepto personal distorsionado. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 3? ¿Recuerda esto? En Filipenses 2:2 y 3 dice que debemos considerar otros mejores que nosotros. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 3? Muy bien. Entonces, cada uno piense de sí con cordura, con la medida de fe que Dios le ha dado. El hecho es que
Se frustra porque piensa que su manera de hacer las cosas es mejor que otros y nadie me respeta, nadie me toma en cuenta. Y así que me irrito porque nadie me aprecia, no me tratan como yo merezco. El Señor dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo lo que debe tener. Todos somos pecadores, así, pero la ira distorsiona la cosa de cómo me veo a mí mismo. La ira distorsiona mi concepto de otros. Da falta de respeto por otros cuando usan palabras ásperas como si el otro no tuviera valor para merecer un trato mejor. Así es que yo muchas veces veo a otros y digo, esto no merece un buen trato. Mira cómo me habla y eso. Y entonces es por mi ira que estoy tratando a otros peor de lo que merecen. Yo quiero que me traten a mí mejor, pero yo estoy tratando a ellos peor. La cuarta cosa es que distorsiona mi concepto de los mandatos de Dios. No cree que seguir sus mandatos sería lo mejor. Eso no funcionaría. Yo sé que dice que debo tratar a otros con consideración, con benignidad, con suavidad, con ternura, con mansedumbre, pero eso no funciona. No sabe, no puede hacerlo así. Tiene que gritar la persona. La ira del hombre obra la justicia de Dios. No, dice la obra, ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero en ese momento yo creo que la única manera de controlar a esos hijos es mucha gritería y mucha dureza. Y eso no resuelve nada, ¿verdad? Pero tuerce los mandatos de Dios para mí. ¿Por qué? Bueno, es que las expresiones de la ira viene de reconocer que la ira es pecaminosa, ¿ok? Tenemos que reconocer que estoy pecando. Estallarse, causar daños a otros por palabras o romper cosas en violencia porque quiero dañar a otros, es un pecado. Proverbios 29, 22. ¿Alguien quiere buscar Proverbios 29, 22? Muy bien, entonces note que el hombre de ira muchas veces peca. Y yo digo, estoy irritado porque el otro está pecando. Y el Señor dice, el hombre de ira muchas veces peca, ¿verdad? Y entonces, otras veces, en vez de estallarse como expresión de la ira, se calla como expresión de la ira. Y eso puede causar hasta úlceras y amargura dentro de sí mismo. Y hasta tiene una cosa de irritarse con Dios, porque Dios no está haciendo lo que yo merezco. Y entonces me irrito contra Dios y a veces me daño a mí mismo. Les he dicho esto a los que han estado en la iglesia mucho, que Samuel Allen, que es director de la misión de los hermanos de Benito Hernández y otros, pero hermano Allen habla de un tiempo en España, creo que era, porque trabajó en tres naciones, pero creo que es cuando estaba en España, que hace muchos años un ancianito le llegó y dice, estoy tan irritado con mi esposa que no le voy a hablar. Y entonces él fue meses sin hablar a su esposa. Y Samuel dijo, eso no le va a ayudar nada, solo va a causarte a ti problemas y úlceras y eso. Y cierto, unos meses después, él no habló con su esposa por varios meses, ni pip. Y entonces, él resultó con úlceras y creo que no mucho después murió, dice. El hecho es que uno tiene que reconocer que irritarse con otros o con Dios y guardarlo adentro no le resuelve. Así que no debe descontrolarse, pegar a la otra persona y gritar a la otra persona, pero tampoco debe guardarlo adentro. Si no puedo gritar a ellos, ni puedo guardarlo adentro, ¿qué puedo hacer con mi ira? ¿Verdad? Hay una resolución arriba, ¿verdad? Por eso la oración. Pero aquí encontramos que hay que... Si usted tiene unas ideas así, puede guardar rencor y le hace meditar en la ofensa toda la noche y empieza a pensar en venganza en vez de Filipenses 4, 8 y 9, de pensar en cosas buenas y bonitas. Estás pensando solamente, él me irritó y a ver, él va a pagar por eso. Pero número 4,
resultado de tener ira es no querer con sinceridad una reconciliación y paz con el ofensor. Es lo que dice en Efesios 4 de dar lugar al diablo. ¿Qué dice Romanos 12, versículos 17 al 21? Romanos 12, 17 al 21. ¿Alguien quiere leer eso? No sea vencido con tu ira, sino vence. Usa tu ira para vencer el mal, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero así es, que nosotros tenemos que querer con sinceridad la reconciliación de otros y paz con ellos. Cuando usted dice, nunca voy a hablar a esa persona más, eso es una ira que es un gran pecado dentro de uno, es lo que produce. Un deseo de nunca ver a esa persona jamás en mi vida. Número 5, nota, hace falta que uno no quiere ni orar, ni leer la Biblia mucho, especialmente no quiere orar con el ofensor. Vamos a leer estos versículos aquí, Mateo 5, 23 y 24. Hice mención de esto anoche. Si uno quiere traer su ofrenda al altar, ¿qué debe hacer? Si tiene ira contra otro, enojo contra otro, está peleando con otro, ¿qué dice Mateo 5, 23 y 24? Ok, Señor no quiere ni tus ofrendas, ni tus oraciones, si usted está peleando con los hermanos. Es lo que decimos siempre en la Santa Cena, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos, si tiene todo perdonado y confesado. Primera de Pedro 3:7, leímos anoche o anteayer también. ¿Qué dice versículo 7 de Primera de Pedro 3? Bien, no voy a explicar todo eso, solo indicar la última parte para que tus oraciones no tengan estorbo. Si estás irritado con la esposa, no quieres orar con ella. Y si tratas de orar, su oración tiene estorbo y ni Dios va a escuchar. Tiene que perdonar y pedir perdón y dejar Dios obrar en tu corazón. Voy a terminar con esto y la segunda hoja aquí, a lo mejor mañana. Tengo toda otra hoja aquí acerca de cómo aconsejar drogadictos y borrachos y inmorales y eso, pero no sé cuándo, algún tiempo futuro estudiaremos eso, pero terminaremos la última página mañana. Pero corazón del asunto, incredulidad. Dios reprendió a Moisés no por su ira, sino por su incredulidad. Dice, usted no creyó en mí. No tenía fe que yo iba a manejar las circunstancias y usted tenía que pegar la peña, ¿verdad? Y así es que muchas veces
nos deprimimos como ayer porque no tenemos fe que Dios va a obrar todo, que Dios puede obrar esperanza contra esperanza, ¿verdad? Hay que tener fe, ya no voy a preocuparme, no voy a sentirme triste porque confío en Dios para obrarlo. Y si yo tengo fe que Dios va a traer justicia, yo no voy a irritarme. Y si yo tengo fe que Dios está usando las circunstancias de mi vida, todas las molestias, usándolo para bien, Romanos 8:28, entonces voy a sentir bien. Moisés no confiaba en Dios para cambiar a esa gente molestosa. No confiaba en Dios para traer agua a la peña con solo hablar. Y él quería parte del crédito, así en su ira. No se enfocó en Dios y pegó la peña dos veces. Y Dios le reprendió por su incredulidad. Esa es la base de depresión, es la base de ira. Dice Moisés, debes santificar a Dios. Apartar a Dios como alguien especial que es el único que puede remediar esto. Tu ira no lo puede remediar. Tienes que santificarme a mí y dejar a la gente ver que solo Dios puede. Por eso habla a la peña, ¿verdad? El acto de Moisés quitó la vista del pueblo de Dios, quitó su vista de Dios y fijó su vista en Moisés por su reacción emocional y desobediente al Señor. Así es que tenemos que reconocer que a lo mejor los niños crecen no pensando que Dios puede resolver los problemas, sino mis padres iracundos. Y a lo mejor nosotros vamos a criar a esos niños bien. Y hay que orar, hay que hablar con ternura suavemente, con verdad. Pero el hecho es que la primera vez que había murmuraciones, Moisés les recordó al pueblo que su queja era contra Dios, la primera vez. Y así que dice, mira, ustedes desobedecen, por eso le faltan las aguas, tu problema no es conmigo, es con Dios. Les apuntó a Dios como su única esperanza y usó las faltas de aguas para hacerles ver sus pecados, su rebelión y su falta de espiritualidad. Y Dios bendijo eso para la gloria del Señor. Así que el obstáculo más grande que enfrentamos en tratar con el enojo, soy yo. Es nuestro fracaso espiritual por no creer que la manera que Dios designa y los problemas que Dios permite son para el bien. Y Él está en control y Él puede manejar el problema mejor que nosotros. Y así que yo voy a subir los obstáculos. No voy a esperar a Dios para guiarme en cómo tratar con los obstáculos. La segunda sección, entonces, son dos reacciones a la manera bíblica de mejorar el problema. Y veremos eso con los remedios de esto y cualquier otro problema. Sí, por esa razón casi no necesito dar el estudio de drogadictos y eso, porque realmente los remedios de esto es lo mismo para aquel. Los remedios de eso es también lo mismo para ayer. Los remedios de eso es lo mismo para la familia, ¿verdad? Es que hay diferentes reacciones a la manera bíblica de manejar problemas y tenemos que ver si estamos reaccionando bíblicamente para la gloria del Señor. ¿Qué iba a decir, hermano?